Hola, 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 muy buenas señoras, ¿qué tal lo encontráis? Espero que lo encontréis estupendamente bien. Yo estoy cabreado, a lo mejor en este vídeo pego alguna voz, vosotros me lo vais a permitir, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Pues un caso gravísimo entre unos documentos, entre lo que son unos contratos entre Capcom y Sony, y en donde se descubren prácticas realmente gravísimas, el escándalo del año, sino de los últimos años, de en lo que está pensando Sony exactamente. Sony lo que hace son contratos para empeorar los videojuegos en general. Para empeorarlos. Que no lleguen al techo, que no lleguen al máximo de potencial. ¿Por qué? Pues lo máximo lo que puede alcanzar es a nuestra Play. Nada más. Quédate ahí y a los demás que les den por saco. Vamos a capar continuamente videojuegos. Bien, se han descubierto los contratos entre Capcom y Sony. Se están haciendo públicos, yo no lo puedo poner, no sé si eso sería legal, la verdad es que no lo sé, pero ya sabéis que están rulando por las redes sociales, muy fácilmente lo encontraréis, las cláusulas, el punto 1.9.1, que es gravísimo, pero hay hasta tres partes de contratos que son gravísimas y que es lo que ha estado haciendo Sony en los últimos años. Esto se sabe porque ya sabéis que un grupo de hackers se hicieron con un mogollón de documentos secretos de Capcom. Se hicieron con un mogollón de sus contratos, de lo que es su organigrama, de lo que es su planning. Ya sabíamos que se iban a lanzar los videojuegos que se van a lanzar para Capcom en los, no sé si en los 2 próximos años, en fin. Está todo, todo, todo perfectamente documentado, se lo han robado todo y también le han robado los contratos que hace Capcom con las demás compañías de videojuegos. Y han querido publicar los contratos que hace Capcom con PlayStation. ¿Por qué esto es especialmente grave? ¿Por qué estoy diciendo que Sony firma contratos para que se empeoren los videojuegos? Bien, lo que ha firmado con Capcom, con el Resident Evil 8, es que, por ejemplo, el videojuego no puede salir en el Game Pass, pero literalmente no puede salir en el Game Pass hasta dentro de un año como mínimo. Como mínimo. Así que si Xbox tenía ganas de poner el Resident Evil 8 en el Game Pass desde el principio o a los... No, 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 no. Por como poco, en un año tú no puedes meter ese videojuego en el Game Pass. Y se lo dicen a Capcom. Con lo cual está demostrando Sony que tiene más miedo que 90 viejas. Tiene más miedo ahora mismo Sony con Microsoft y se descubre gracias a estos documentos. Que te quedas flipando, que dices, vamos a ver, estoy flipando. O sea, que Sony no está firmando cosas para que mejoren, para que sea, para que le den un plus a sus usuarios de PlayStation, no. Está pagando dinero para joder a la gente que tiene una Xbox. Va en serio. Va en serio. Va en serio. Y así podemos deducir que han sido los contratos con Sega, con la saga Persona, que han sido los contratos con Square Enix, con el Final Fantasy VII Remake. O sea, la clase de barrabasadas que habrá hecho Sony en los últimos años tiene que ser flipante, para vomitar como mínimo. Esta es la peor compañía. Es que son malos a rabiar, son malos a rabiar, son un lastre para la industria del videojuego. La inutilidad, la ineptitud de Sony. Pero hay que ser inútil en esta vida, ¿no? Es que como somos unos inútiles, pues vamos a desgraciar a los demás. Otro ejemplo, el tercer punto va a ser el más grave. Este es grave. Este es el que se demuestra miedo total hacia Microsoft y el de capar la versión de Resident Evil 8 para Microsoft, que la gente no pueda disfrutarlo en el Game Pass desde el principio. Ok, por contrato. Segundo punto, gravísimo. Esta vez con el Monster Hunter World. Sony pagó para que no hubiese crossplay. Sony paga por contrato. Por contrato, tú, Capcom, no puedes hacer que este videojuego sea crossplay. Por lo tanto, que mueran las comunidades y la gente que se lo pille, el Monster Hunter World para PlayStation, que sí o sí sus amiguitos, los niños rata o quien sea, tengan que comprarse una Play para jugar entre él y yo. Ese es nuestro contrato. Que es lo que ha estado haciendo, es una estrategia de Sony maquiavélica de los últimos años. Que oye, le ha salido bien,
Porque tú le preguntas a cualquier chiquillo, o incluso el de Gref, te lo dice, dice, ¿por qué te tienes que comprar una Play? Pues porque todos mis amigos tienen una Play y si yo no me la pillo no puedo jugar con ellos. Claro, en eso consiste el inutilizar, el anular el crossplay, que se puede hacer hoy en día. Los de Epic, los del Fortnite, les han obligado a Sony diciendo que yo voy a tener que firmar ese contrato, tú estás loco. Si tú quieres tener el Fortnite, que ahora mismo es el videojuego con muchísima diferencia más importante en PlayStation, hijo mío, tú vas a tener que aceptar el crossplay y te lo comes con patata. Pues en el caso del Monster Hunter World, lo que han hecho los de Sony por contrato es dividir a las comunidades. Bien, y ahora vamos con el caso más grave. Este es el caso más grave. Otra cláusula en el contrato, otra vez volvemos con el Resident Evil 8. Otra cláusula en el contrato del Resident Evil 8, que es el más grave con diferencia, es que en 7 años, estáis oyendo bien, en 7 años no puede haber ninguna versión, ningún port de Resident Evil 8 que mejore la versión de PlayStation 5. Y aquí es cuando dicen, mira que hay que ser bandidos, mira que hay que ser sinvergüenzas, mira que hay que ser caradura. Estos son documentos secretos, estos son contratos secretos, son contratos confidenciales, que se están sabiendo por hackers, que están poniendo público lo que dicen en esos contratos. O sea que Sony ha firmado con Capcom el obligarles a que la mejor versión tenga que ser la de PlayStation 5 a la fuerza. No es que realmente la PlayStation 5 sea mejor, no es que realmente el videojuego, no, es que acaban de firmar un contrato por 7 años. 7 años. La versión de PC, aunque tenga un PC de la NASA, no puede mejorar técnicamente la de PlayStation 5. ¡Tío! La versión de Xbox Series X no puede mejorar a la versión de PlayStation 5. Ahí está el contrato. Ahora se entiende las resoluciones tan extrañas que tiene la Xbox Series S, la Xbox Series X, porque es un contrato que ha firmado Sony con Capcom y que esto es real, que están los documentos ahí, que ya todo el mundo lo puede leer. 7 años, toda una generación en la que Resident Evil 8 no puede aspirar a más, aspirar a mejores resoluciones, aspirar a mejores frames por segundo, por culpa de Sony. Lo que ha tenido Sony que hacer a lo largo de la historia, capando sistemáticamente videojuegos para que se vean mejor en la Play, para que a los otros le den por saco, que no quede nuestra versión como si fuese inferior, me pone de muy mala leche lo que son capaces de llegar a hacer esta gentuza. Ahora mismo la prensa mundial está intentando justificar estos contratos de una gravedad extrema. Está intentando justificar diciendo, bueno, es que son los típicos contratos de exclusividad. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Pagao! ¿Qué dices de que son los típicos contratos de exclusividad? ¡Eso es mentira, tío! ¿Qué estás contando, hombre? ¿Que son contratos de exclusividad? ¡Una porra! Sony no ha firmado nada para que Resident Evil 8 llegue primero y esté en PlayStation Plus gratis en el principio ni en PlayStation Now. ¡No! Sony lo que ha pagado es para que no aparezca en el Game Pass. ¿Estamos tontos? ¿Qué nos pasa? Y Sony ha pagado para que el videojuego se vea peor en las demás versiones. Para eso ha pagado. Si la PlayStation 5 no puede, pues que se joroben los demás que tienen que ir por detrás de mí. Pero nos hemos vuelto locos, chiquillos. O sea que ya el Resident Evil 8 no puede ir a 4K o 120 frames o lo que sea. A 4K nativos, por supuesto. No puede porque a Sony no le da la gana. Dice, no. La PlayStation 5, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta no muy alto? Pues la versión de PC y la versión de Xbox Series X no puede ser mejor, ¿eh? Vamos, hay que firmar un contrato, yo te pago. Pero bueno,
Pero bueno, tío, pero bueno, pero ¿de qué vais? ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais? Y la prensa mundial también, ahora que conocen estos contratos gravísimos, que una vez más están justificando lo de PlayStation diciendo, pues no entiendo por qué la gente se cabrea tanto. No entiendo, si tampoco son tan raros estos contratos, que no son raros, niño, pero bueno, ¿hasta dónde habéis estado untados vosotros de maletines? Si esto lo hacen con las empresas de videojuegos, ¿qué no habrán hecho también con la prensa? Que estos se venden bastante más baratito y de manera bastante más patética. ¿Qué no habrán hecho con la prensa? Si lo hacen con Capcom, de una manera tan terrible, terrible. Ahora comprendemos lo que ocurre con la PlayStation 5 y con la Xbox Series X. En muy pocos videojuegos, gracias a Dios. Pero ya decía yo, digo yo, esto de las resoluciones que se han anunciado del Resident Evil 8, esto es raro. Están igualadas la PlayStation 5 y la Xbox Series X, están igual. ¿Y la Xbox Series S? ¿Por qué se tiene que quedar por debajo? Si la Xbox Series S puede hacer lo mismo exactamente que la PlayStation 5, incluso mejor. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y dice, ah, vale, ahora que me sé el contrato secreto, el contrato... Claro, ahora ya lo sé todo. Que Sony ha hecho firmar por contrato a Capcom que las demás versiones tienen que estar por detrás de la de PlayStation 5. Es de una extrema gravedad. Esto puede estar ocurriendo con muchísimas compañías. Que Sony haya presentado también estas cláusulas en otros contratos, vete tú a saber con quiénes. Con Ubisoft, con Codemaster, con Electronic Arts, con Activision sobre todo. Con un mogollón de compañías, tíos. Que podrían haber sido, en la última generación de videojuegos, podrían haber sido todos ellos mucho mejores videojuegos. Esta es la extrema gravedad. Y por culpa de una compañía llamada Sony, está lastrando la calidad, el verdadero potencial, el techo técnico de todos los videojuegos durante una generación. Porque en el contrato con Resident Evil 8 no está hablando de un año, de dos años, está hablando de siete años en la que Capcom no puede hacer un Resident Evil 8 que se vea mejor que en la PlayStation 5. Por contrato, no estamos hablando de capacidades de la videoconsola y tal. No, estamos diciendo que Sony por contrato ha firmado que en la Series X no se vea mejor Capcom. Eso es lo que ha firmado Sony. Que en la Series X no se vea mejor. Ya podemos dejarnos de Digital Foundries, podemos dejarnos de Analadictos, de Dix, podemos dejarnos de toda esa clase de patulea infecta y de gentuza. Que hacen ahí esas comparativas roñosas, encima siempre a las órdenes del amo. ¡No! ¡No sirven para nada! Porque Sony paga. Sony paga para que siempre en la comparativa sea peor la competencia que a ellos. ¡Por Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Poniéndole la zancadilla a que progrese la tecnología, a que progrese el potencial, a que progrese todo. No, es que como nosotros no podemos, porque francamente somos unos inútiles, vamos a empezar a hacer esta clase de contratos. Y todo sale a la luz porque hackearon los contratos y todo de Capcom. Ya hay bufetes de abogados que se están moviendo y que se están frotando las manos. Y hay bufetes de abogados viendo ese contrato si es legal o no. Estamos hablando de no solo de competencia desleal, sino bueno, de ir directamente a por Microsoft, a por Xbox. Por supuesto, esto Phil Spencer ya lo sabe, porque esto ha sido clamor en la madrugada de anoche. Muchísima gente en sus mensajes ponían lo que es la foto del contrato y ponían en Twitter, pues bien clarito, que lo vea Phil Spencer, vamos. Lo vamos a nombrar. Para que en el día de hoy a Phil Spencer le hayan llegado como 500.000 mensajes con la foto del contrato. Y a ver, a partir de ahora Microsoft, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es su respuesta ante estas tácticas pordioseras?
Y ahora comprendemos mejor, yo creo que ahora comprendemos todos perfectamente por qué Microsoft ha comprado a Bethesda. Yo creo que lo comprendemos perfectamente. Después de lo que estaba haciendo Sony, sus contratos con el Deathloop, lo que estaba haciendo Sony con sus contratos con el Ghostwire, lo pretendía hacer con el Starfield y con todo. Dijo Microsoft, hasta aquí, esos contratos son reptilianos, Bethesda nos viene muy bien a nosotros, nuestro público le gusta mucho los juegos de Bethesda, pues hijo mío, pues vamos a tener que comprarlo. Vamos a tener que comprarlo, porque los caraduras estos de Sony es que en sus contratos dicen no solo ya exclusividades, sino que lo nuestro tiene que ser peor. Y nuestra Xbox Series X, por supuesto que puede volar muchísimo más alto. Es que ahora sabemos que es por culpa de los contratos de Sony. Es que, de verdad. Y quien no quiera ya ver esto, esto es la realidad. Son los contratos que han salido a la luz. Que son los contratos que han salido a la luz. Bueno, por supuesto. Es que anoche era un hervidero. Estamos hablando de ahora bastante las 4, las 5 de la mañana. Y la gente estaba con la efervescencia encima diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí con Sony y con Capcom? Repasando, recapitulando, la más grave es la de los 7 años en la que el videojuego se tiene que ver peor en los demás sistemas que en PlayStation 5, el Resident Evil 8. 7 años. Extrapolarlo a todos los demás videojuegos. Estamos hablando de que en el Monster Hunter World, por contrato, no podía el videojuego tener crossplay. O sea, es que directamente es prohibir Sony que haya crossplay. Que algo, evidentemente, que beneficia al usuario, como es lógico. Pues voy a jugar con mi amigo en el Monster Hunter World, si ellos tienen una Play, pues yo lo voy a jugar desde mi PC o desde mi Xbox. No. Sony dice, no, vamos a pagar para que eso no sea así. Es tan vomitivo esa actitud, vomitiva. No ayuda en nada. Simplemente es ayudarse a ellos mismos. No ayuda en nada a la industria, no ayuda en nada al usuario, es para ayudarse a ellos mismos. Es terrible, terrible. Y luego está lo del pánico al Game Pass. Es que ya es lo que nos faltaba por ver. O sea, no está pagando una cantidad de dinero. Oye, a ver si podéis poner el Resident Evil 8 en PlayStation Plus. A ver si lo podéis poner en PlayStation Now. No estás pagando por eso. No vais a ver el Resident Evil 8 en esas plataformas, tranquilos. No lo vais a ver. Lo que ha pagado Sony es para que al menos en un año no entre en el Game Pass. Y dices tú, pero tío, de verdad le tenéis tantísimo pánico a Microsoft. Tantísimo miedo al Game Pass. Que tenéis que firmar contratos con las compañías para que no metan sus videojuegos en el Game Pass. Ahora estamos comprendiendo videojuegos importantísimos que salen en el Game Pass. Claro. Y luego salen otros, muy importantes, más tarde. Pues ahora yo lo que pienso es que esos otros están saliendo más tarde porque Sony paga para que salgan más tarde. ¡Tócate! ¡Tócate lo más grande, niño! Bueno, esto para siempre deja tocada y hundida la imagen de Sony como compañía de videojuegos. Queda muy por debajo de Electronic Arts, queda muy por debajo de Activision, queda muy por debajo de cualquier compañía del mal que se precie. Esto ya es impepinable. Pagar porque los videojuegos sean peores. Eso ya siempre le va a acompañar ese estigma, esa etiqueta a Sony, la compañía que pagaba a los desarrolladores para que los videojuegos fuesen peores. Es el titular. Sony, la compañía que paga para que los videojuegos sean peores. Y es la realidad. Y es la realidad. Y gracias a estos documentos confidenciales, secretos, de Capcom con PlayStation, que sabemos la cruda realidad. No se trata de qué mala que es Capcom, qué mala que es Capcom, pero ¿de qué estáis hablando? ¿Pero de qué estáis hablando? La mala es Sony, que es la que ha hecho esos contratos, la que le obliga a Capcom, la que le paga a Capcom para hacer esas cosas. Pero ¿cómo es posible
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se atrevan a pagar para que un videojuego sea peor? Es que es increíble, tío. Es que es impresionante. Es que... ¿Y a eso? ¿Con quiénes más lo ha hecho? Claro, no lo podemos saber. Son contratos confidenciales. A lo largo de la generación pasada con Konami, a lo largo de la generación pasada con Square Enix, a lo largo de la generación pasada con Electronic Arts, Activision, Ubisoft, a lo largo de la generación pasada, ¿cuántas veces se habrá repetido esta misma praxis por diosera? Con estos contratos se tira por tierra cualquier clase de comparativa de resoluciones, de frames, entre PlayStation y entre Xbox. Porque lo que quiere decir es que en todo momento, si ha habido algún momento en el que la Xbox haya salido perdiendo, es que hubo un contrato de por medio, que lo firmaron, que pagó Sony para que fuese así. Eso es lo que se demuestra. Todo se cae. Todo se cae. Porque si lo han hecho, ahora sabemos que lo han hecho con el Resident Evil 8, que es uno de los videojuegos más importantes de este año, que van a ponerse a la venta, y que lo hicieron con el Monster Hunter World. Que lo hicieron con el Monster Hunter World. A ver si lo pilláis. Que el Monster Hunter Rise es mucho mejor que el Monster Hunter World. ¿Y por qué es mucho mejor que el Monster Hunter World? Porque a Capcom no le dejaron volar más alto. ¿Lo comprendéis? ¿La extrema gravedad del asunto? Bueno. Que vosotros lo... Y hay gente, oh, ¿por qué te metes tanto con Sony? ¡Tóxico! Porque aquí la única tóxica es Sony. Para la industria del videojuego. O cambia o que se largue. O que se aparte. Porque es de un hartazgo. Toda la ponzoña que está trayendo PlayStation desde que está desde 1995. Madre mía, son las prácticas más usureras y más terribles. Que yo he conocido, vaya cosa más horrible. ¡Qué ascazo! ¡Qué ascazo! Lo que digo yo no es por dar por saco. Por supuesto que yo he disfrutado de los videojuegos de PlayStation 1 y PlayStation 2, pero es que, hombre, estoy bien informado de cuáles son las prácticas de Sony. Y es que haría vomitar a una cabra. Haría vomitar a un cerdo lo que hace Sony. Esto ya es la puntilla, esto ya cuando dices, pero Dios mío, Dios mío, Dios mío, hombre, pero ¿a dónde vais? ¿Pero a dónde vais, hombre? ¿Pero a dónde vais? Siete años que el Resident Evil 8 no se puede ver mejor en la serie X o en PC que en la PlayStation 5, pero no hemos vuelto locos, chiquillos. Pues que Sony se dedique a gastarse el dinero en vez de en esa mierda de contratos, que se lo dedique a hacer una mejor PlayStation 5, tío. Que hagan los deberes, que inviertan de verdad y que hagan una mejor versión de PlayStation 5 y no tendrá que pagar por estos contratos, basura. ¿Te crees? Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Mi hermano Hachi, al parecer, ya se ha creado el nuevo canal. Para todos los seguidores de mi hermano Hachi, está, creo que se llama Hachi /Fénix, Hachi /Fénix, y está en la red social Trovo con V, Trovo. Y nada, ahí va a empezar ahora sus andanzas. Luego tenéis, ya sabéis, en la descripción del vídeo los enlaces de Amazon, de Instant Gaming. Muchísimas gracias por comprar desde esos enlaces para apoyar mi canal, y muchísimas gracias a todos los miembros de YouTube. Muchísimas gracias de corazón por ser miembro de YouTube, de verdad, muchísimas gracias por vuestra recompensa. Vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, y esta es la oscura y dura realidad. Ya los bufetes de abogados se están moviendo, ya Phil Spencer está bien informadito, y a ver cuáles son las consecuencias de que estos contratos hayan salido a la luz. Que son terribles las cláusulas que paga Sony a los third parties. Es terrible y es vomitivo. Que lo paséis bien con los videojuegos. Hasta luego. Pagar por capar videojuegos. Es que, de verdad, Sony,
De verdad, Sony, qué miseria, qué miserables, qué miserables.